Fíjalo ahí. Ahí. Vamos, dale. Ahí. Flamenco. ¿Qué hace? Hace, dice, tienes mala cara. No, que se ha maquillado. O sea, el maquillaje, ¿no, Matías? No me asustes. Paula, ¿cómo lo has visto? Yo es que, a ver, Matías, yo es que me encanta cómo bailas, me encanta el porte que tienes, me encanta... Hay algo en ti que a mí me encanta. Y reconozco... Muchas gracias. Reconozco que en audiciones yo me arrepentí mucho de no haberte dado un pase de oro. Entonces, hoy creo que es la segunda oportunidad que tengo y no me la quiero perder. Cuidado que Paula te propone. Por lo que yo propongo pase de oro. Ahí está. La mano de Paula... Matías ha quedado igual porque la procesión va por dentro. Va por dentro.
Daniel. Buah, es que Matías, mientras mi compañera mantiene la mano ahí, que quiero largarme solo para que mantenga esa mano lo alto todo el... No, voy a resumir una frase, Matías. Vas sobrado. Increíble. Bueno, ahí voy. Ahí va. Edurne. Matías, es que impacta de verdad lo jovencito que eres y todo el arte que tú tienes ahí dentro. Que es verdad que te queda mucho todavía, eres muy joven, vas a descubrir mucho, vas a seguir alucinándonos a todos. Y también darte las gracias por este fantasma de la ópera tan diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Felicidades. Eres increíble. El fantasma de la ópera, Risto. Matías, ¿tienes 14 años? Sí. Los ha cumplido en la publicidad. Tenía 13. Claro, publicidad larga. Se nos ha hecho mayor de edad. Matías, en audiciones nos encantaste a todos y allí ya demostraste tu talento. Eso ya no está en duda. El tema es que al talento hay que exigirle. Y hay que exigirle más que al que no lo tiene. Tú lo tienes. Y hoy, sinceramente, creo que tu actuación ha sido más floja que en audiciones. Bueno... No sé. Sí, yo sí que sé. Es mi opinión, por lo tanto, la sé perfectamente. Él lo sabe. Él lo sabe, pero... Mi opinión la sé perfectamente, sí. Él se lo sabe, pero... Paula, me parece que me por segunda sola, vez pero en me quedo semifinales... muy a gusto, Matías. Ha sido un gustazo verte. Muchas gracias. Matías, en manos de nuestra audiencia estás. Felicidades, nos vemos luego. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube.